Porque ustedes lo pidieron, miren, en todo lo que llevamos en Cocinando Mexicanos, nunca había hecho el pastel de zanahoria. ¿Cuántos programas? ¿Cuántas emisiones? Fue un invitado el que lo hizo. Sí, cierto, fue un invitado. ¿Cuántas emisiones llevan, familia? Más de 300 capítulos llevamos ya. ¿Y no habías hecho este programa? No, no, y mira cómo lo habían pedido, pero por una por otra no salía, pero hoy se hace el día. ¡Ea! Bueno, pongan mucha atención, porque les estoy dando la receta de mis recetas. Entonces, esto es una chulada porque no es cualquier pastel de zanahoria, es súper humedecito. Nah, está bien. A ver, para pelarla esa, no. ¿Para pelar la zanahoria? No, no, ya, no, ya la traemos ya. ¿Cómo se llama? Esta receta, la verdad es que queda muy rica. Es un pastel que nunca va a quedar seco. Es muy sabroso. Entonces, ¿qué necesitamos para esta tremenda receta? Ay, ¿y la mantequilla? Aquí está. Oiga, y además, si lo quiere... ¿Cómo? Si lo quiere para la venta o para quedar bien, hombre, es de los favoritos. Mira, el antojadizo. Pura chulada. No, mi Toñito, hoy te voy a hacer justicia, hermano. No, es que de veras que te digo, yo... Muchas veces estoy aquí en tu estación, mientras cocina la Imbrix, y siempre hay tentaciones. Tienes cada cosa ahí, mijo. Digo, y hoy fue la peor. Chulada, ¿no? Hoy sí, comprobé que sí me sé controlar. Eso. ¿Y ahora por qué en forma de ese? Ok, bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo el huevo primero, güerita, y estamos blanqueando el huevo. Si te fijas, está siendo más blanco cada vez. Entonces, la forma de trabajar o mover el huevo es solamente en forma de S. Si que lo queremos montar, entonces va hacia arriba teniendo un poquito más de trabajo. Sí, pero en este caso solamente es mover. Por otro, vamos a ponerle los azúcares. Azúcar blanca o azúcar refinada. Y le vamos a poner azúcar morena o mascabado. ¡Ay, Dios mío! Entonces, esto nos va a dar el típico, ¿cómo se llama? Color de nuestro pastel. ¿Quieren darles una como bronceadita a sus cosas? Póngale azúcar moscabado y queda delicioso. Ahí lo vamos a tener. Ay, nada ay, más. Papito. Ahora, si no tienen azúcar moscabado y tienen piloncillo, rayen piloncillo, nada más la misma cantidad. ¿Es el mismo efecto? Sí, es el mismo efecto, tal vez va a ser un sabor distinto, pero el piloncillo es muy sabroso. A mí me gusta, es muy perfumado, fíjate. A mí me gusta mucho hacer cosas con piloncillo en barras de chocolate y queda muy sabroso. Un chocolate muy amargo y unos trocitos de piloncillo increíble. Ahí. Increíble. Muy rico. Oigan, la famosa cafetería que está en todo el mundo que venden café. Ajá. Sí. Ya saben cuál les digo, la de mexicana, la... Sí. ¿Cómo dices? La de la sirenita. Esa dice, siempre dice Toño, esa que la entiendes cómo. Ah, sí, no. Sí. Bueno, ahí. La que dice estrella en inglés. Cosas, cosas. No los vayan a cobrar. Como dicen dólares. Este pastel es el estrella y no cuesta barato. No. O sea... Esto, exacto, para hacer negocio, José. Es una chulada. Miren, en verdad, este pastel lo venden muy caro. ¿Por qué? Porque es de muchos pisos. Pero yo se los voy a enseñar a hacer súper fácil. No necesitan hacer los grandes moldes. Como dice la güerita, es muy caro. Sí, señores, es muy caro. Es bastante caro, pero porque tiene que quedar muy humedecito. Vamos a ponerle un poco de bicarbonato de sodio. Esto nos va a ayudar a mantener húmedas. Vamos ahí a ponerle empezamos. Polvo para hornear. Nos va a ayudar a levantar el bizcocho porque va a tener una cantidad fuerte de grasa. Vamos a ponerle un poquito de pimienta rosa. ¿Eh? Pimienta rosa. Es deliciosa. Vamos a ponerle también un poquito de vainilla. Mezclamos. Ay, ya nos habías asustado. No, ¿qué pasó? Ay, qué rica. Y le vamos a poner... Un ingrediente. ¿Ya? Que yo tengo aquí. Que yo. Está condenada. ¿Qué? ¡Ay! En el cacao de la sabiduría. ¡Nuez moscada! ¡Ay! Toñito, me agarraron tu peluca. Sí. Vamos a ponerlo para allá. Venga. ¿Dónde está? ¿Listo? ¡Cámara! ¡Nuez moscada! La nuez moscada, como su nombre lo dice, pues no es una nuez per se, es el hueso de una fruta, sinceramente es muy rica. Se tiene que dejar secar y entonces si nosotros lo rayamos, vamos a tener un aroma muy rico. Por lo general está usado para las salsas blancas. Yo lo utilizo un montón en la pastelería y en algo que se llama rooibos, que se está muy de moda ahorita entre los pasteleros de utilizar, que lleva canela, un poquito de cardamomo, lleva nuez moscada y pimientas. El té. Que también usa para té. El rooibos sí es el ¿cómo se llama? El africano, pero hay otra como mezcla de especias que se usa mucho para la pastelería como esta. Ay, qué rico. ¿Sale? Vean, bien importante que los azúcares se hayan disuelto perfectamente bien. Esto nos va a ayudar a que no sea duro nuestro pan.
bien importante. Si nosotros lo dejamos así, entonces el azúcar, al ser un cristal, en la parte física va a mantener su estado y va a ser duro las cosas. Es como para las galletas y eso sí. Otra cosa, aceite. El aceite nos va a ayudar a mantener la humedad del huevo que nosotros estamos teniendo. Si se dieron cuenta, jamás puse leche, no puse agua, no nada. ¿Ahora qué aceite es? Lo hace más rico. Aceite de cocina tradicional. Si quieren ponerle algún tipo de aceite infusionado, digamos, que pueden agarrar el aceite de cocina, el aceite de maíz y le ponen una rajita de canela. Y lo dejan una semana, vamos a tener un aroma. Le ponen vainilla, vamos a tener un aroma. Si le ponen albahaca, y a esto va a saber delicioso. ¿Y por qué le pones el aceite? ¿Para qué es? ¿Para qué es? Para que aguante humedad. Humedad. Ahorita lo van a probar y es... Ahora sí que es una chulada. ¿Quieren todavía un secreto? Ese es para nosotros que estamos acá. Ahorita han habido estudios que si ustedes le ponen vitamina D a los bizcochos, aumenta su vida de anaquel hasta casi por 2 semanas, más o menos. Ojo, negocios, ¿no? Ahí. Ojo para los negocios. La vitamina D es ahorita como lo que está de moda entre los bizcochos, entonces para que queden 100% al full. Ah, eso está ¿sale? Bueno. Nosotros órale, terminamos de trabajar, limpiamos nuestra área, lo dejamos ya por Acámbaro, Figueroa. Yo me lo llevo para el otro lado. Gracias. Bicarbonato y polvo para hornear. Y polvo para hornear. Los dos. Los dos, ambos dos, como dicen. Hay más ingredientes, pero esos dos sí me ahorita me siempre el bicarbonato. Sí. Digamos, me tienes idiota como siempre. Vamos a poner nuestras pasas, uvas pasas. Podemos poner uva pasa dorada, de la pasa tradicional. ¿Quieren ponerle arándano? Pueden hacer este cambio con arándano y queda bastante rico. Muy sabrosito esto, ¿eh? Esto lo vamos a poner. Las pasitas. ¿Ok? Ahora sí que es puro ácido fólico. El ácido fólico es una chulada, ¿eh? No solamente el ácido fólico es para las mujeres, el ácido fólico es un cicatrizante impresionante celular que nosotros podemos estar muy bien, podemos estar cansados y eso nos va a levantar. Entonces, consuman ácido fólico. Oye, ¿cómo le hace para las pasitas? Están bien esponjositas también. A mí luego se me secan en la alacena. ¿Qué cosa? Estas pasitas se me secan. Ok, entonces, si nos pasa eso, yo te recomiendo que ya cuando están muy duras, entonces le vas a poner un poquito de ron. Y se van a hidratar con ron y ya las utilizas. ¿Me sabes algo o me hablas al tanto? No. ¿Eh? ¡Ay, Dios mío! Poniendo. Y vamos por el último ingrediente y lo vamos a dejar reposar 5 minutos antes de entrar al horno. Ok. ¿Sale? Que es la zanahoria que está recién rallada. Mira, ajá, eso. Está muchísima, fresca. Si yo le presiono, sale agua, ¿ven? Miren, sale jugo. Esta es la buena zanahoria para nuestro pastel, no la zanahoria que salió de un extractor. Entonces lo mezclamos y lo dejamos 5 minutitos, mi queridísima. Ok, antes de irnos al horno, vamos a una pausita y Joserra, te prestamos atención. Muy bien, perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Nuestro bizcocho, ¿sí? Solamente nuestro batido. Tenemos, le pusimos huevos, después azúcares de las dos, tanto el azúcar blanca como la morena. Después pusimos harina, agregamos aceite, los dos polvos, que es polvo para hornear y bicarbonato de sodio, lo tenemos por acá. Mira, es que mira esta chulada, es que eso es. De esto comen tres. Pero una rebanada. De Josera le conozco cosas muy, muy ricas, pero esto que es, creo que mi pastel favorito, que lo haga él. Es una chulada, hermano. Ay, ahorita Jesús, lo vas a probar. Si no tienen nada que hacer el fin de semana, ya saben. Por favor. Nos vamos a casa de la jefa para que nos enseñen recetas. Exacto. Exactamente. ¿Eh? Yo les enseño lo que gusten de recetas. Ok. ¿Algo más? Menos mal. Ok. Tenemos que poner. Ahí tenemos nuestro bizcocho. Le tenemos que poner un poquito de papel, ¿cómo se llama? Encerado. Y lo vamos a llevar por todo el área, ¿sí? A que llegue en la parte de abajo. Nos vamos a ir al horno. ¿Cuánto tiempo? 180 grados durante 25 minutos. Híjole, si esto me como una cucharada, ¿esto me enfermo así crudo? Así se me antojó. No creo que te enfermes, pero digo, no está bueno, pues, ¿no? Porque tiene huevito y tiene harina que está cruda. Ay, entonces, pero se ve rico. Es una chulada, échale. Por más que tenga ganas uno, va a decir, estoy igual que tú. Oye, mi hijo, es como recibir un pastel de Maradona, ¿viste? Está delicioso. Está buenísimo. Pruébalo. Esto, nos vamos al horno, ¿sale? Ahí, aguántemelo, ahí. Entonces, riquísimo, sale este niño. Joder. Ajá. Este niño, vean cómo va a quedar. Sí, es suavecito. No es algo que esté crocante. Es muy suavecito. Es muy fino este bizcocho, sinceramente. Es una receta de campeonato. Me tienes imbécil, José Ramón. Vamos a poner esto acá. No la hagas. Lo vamos a voltear. ¿Sí? Y después quitamos nuestra charola.
ponemos este Laredo. Y vean, vean nada más, ¿eh? Vamos, hacemos ay, hasta así. Lo acaricias. Vean, 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 vean. Ay, joder. Mira nada más. Ay. Ajá. Es una belleza. Es una chulada. Piso. Es que en serio, miren. ¿Ya podemos comer? Más. Ahorita sí. Ya te lo voy a dar. Ya ay. Te lo voy a dar. Ajá. Ya queremos. Así están los chavos en la casa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ya? 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 ¿Ya podemos? ¿Ya llegamos a Montesplash? Bueno. ¿Supongo? Bueno, entonces vamos a hacer nuestra, la parte del cremoso. ¿Qué estamos? Mantequilla. Échame una de estas. Sí. Mantequilla igual bien suavecita, recuerden que tiene que estar a temperatura ambiente. Vamos a agregar un poquito de crema ahí. Esa no está montada, ¿verdad? No, esta solamente es así del bote y lo sacamos y lo pesamos. Vale, vamos a mezclar acá. Primero, siempre es bien importante hidratar nuestra mantequilla, porque si no, luego se tiende a cortar. Agregamos azúcar glass, tacas. Ahí te va. Uki tuki. Mantequilla, azúcar glas y crema. Y crema. Y crema para montar. Sin para montar, ¿eh? Solamente es crema para montar. De la que me recomendaste. Exacto. Aquella exacto. De la vaca. De, ah, sí. Ahí te voy. Ah, vamos a ponerla aquí. Como... Ah. Vamos a ponerle acá. Y después, queso crema. Ay, ay, Dios. Ay, chencha. Agárrate el rebozo porque vamos a bailar. Que nos pongan la de suavecito. Ay, dice. Ah, sí, póngame por favor la de suavecito. Estamos ay, echándole Dios. Aquí, mira, jiribilla a tu platillo. ¡Súmate que te quedó jabón! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Qué es eso? Se le acabó el agua. Las manos. ¡Qué puro chulado! ¡La luz! Bueno, vamos a darle. Suavecito. Ay. ¡Échale, José! Suavecito, suavecito. Para llegar a tus deseos. ¡Hecho, pues! ¡Ay, cada quien trae su letra! ¡Besos, Laura León! ¡Nos vemos el lunes en la casa! ¡Beso! ¡Ay, bueno, pues! ¿Quién trae su letra? Tengo acá un aro de pastelería. Con esto lo vamos a cortar, ¿vean? Vamos a ponerlo aquí y presionamos, ¿sabes? Nos ayudamos con una espátula. Vamos a quitar. Toñito, yo sé que lo estabas pidiendo. ¡Ay, la merma! Diría la merma. Ahí está. De hoy. La merma. Mi güerita. La mera merma. Para los cuales. ¡Qué rico! La merma, pero reutilizable. Reutilizable. ¡No! Ah, esto es... Esto es... Más para allá. No, esto. ¡Ay! ¡Hazte 475 hijos, don Ramón! ¡Claro! Ahí está, 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 ya. Listo, vamos a ponerlo aquí. ¡Qué ¿estás? Barbaridad! Es una locura. Y lo mejor, ándale, ¿sabes qué? Que hayas compartido la receta. Por supuesto. No, en brother. Serio, créanme que es de las recetas que más me gustan. Es la que tenemos nosotros ahí en la chocolatería para hacer pasteles. ¡Qué barbaridad! Es una belleza, es una locura. Una dice locura. La jefa, lo mejor, ¿sabes qué? Dice, ¿qué? Que hayas compartido la receta. Pensé que iba a decir que nos diste un cachito a nosotros porque ahorita va a montar. ¿Cuánto tarda esto? ¿Eh? Ahorita nos viene. Dio a nosotros, luego, luego. Vamos a poner la crema. ¿Qué tenemos acá? Es crema. Está... Le pusimos mantequilla, un poco de queso crema y azúcar glas. Y vámonos. Esto lo vamos a poner en una manga, que sean de estas desechables, son de esas de plástico. Lo cerramos bien. Hijo de... Es, ponemos acá y me cortas, por favor, el cordón. Ay, umbilical. José. Ay. ¿Qué tal? Ándale, buenísimo. Pues. Agua con el dedo. Ahí, ahí está, bueno. Me anda fallando la vista. Y le vamos a hacer así. ¿Están mira viendo nomás en casa sus mensajes? Salsera de corazón dice que le gusta la pura energía. ¿Quién es Lucía? Es que ya no tengo buen lejos, fíjate. No te preocupes. ¡Qué bárbaro! Lucía dice, toda la gente, mira, ahí está Eli también, toda la gente que nos está escribiendo. ¿Alcanzas a ver? Sí. Sí, yo también. Alcanzo a ver ahorita con el pedazo de zanahoria que me dio, me compuso la vista, fíjate. ¿La zanahoria no es buena para la vista? La zanahoria es buena para la vista y para la memoria también. ¡Mágico! Ahí lo vamos a tener, ¿eh? Vamos a cortar acá. Ahora sí, regresamos a nuestra recetuki. Aquí lo voy a cerrar. Y esto mismo nos va a ayudar a ir poniendo todas las capas. Entonces, yo aquí tengo este pedacito. Por favor, no lo vayan a tirar. Vamos a ponerlo por aquí. Eso creo que te va a estorbar mucho, hijo, ¿eh? Yo creo que te estorba mucho. ¿Sabes por qué, José Ram? ¿Por qué? Porque no va a poder lucir bien, hijo. Mejor te lo pongo acá. Sí, mira, me estorba mucho. Ten acá. Pero ahí, por ejemplo, podrías hacer unos individuales cuadraditos. Pueden hacer individuales, exacto. Pueden hacer unos individuales con uno de PET. Unos tubos, vean. Aquí vamos a poner otro. ¿Sale? Dame un cachito. Ahí lo tenemos. Presionamos bien. Fíjate tú. Y vamos con otra capa. Ay, Dios. Hoy empezaba la dieta, fíjate. Ya, no estoy llegando hasta el fondo, ¿eh? Eso es bien importante, hasta los laterales. Empecé con el tracollo. ¿Qué les pasa a los muchachos? Mira cómo nos hacen, mira. ¿Qué les pasa? ¿Qué les duele? Todos nos hacen así.
Raquel, ¿se le siente? Es que tú tienes más tiempo en la televisión que nosotros. ¿Será una señal como de televisión? Como, ¿sabes? Estira, no. Apúrate, corónate, corta, cocina, cállate. ¿Qué es esto? No, esto es de que me ponga la del Puebla, pero ni pas no, no van. No van. ¿En televisión así quiere decir eso? Móchate. Como en el béisbol, ya sabes qué hacen. En móchate. La tele, esto quiere decir. Móchate, dame, pero vamos a hacer como que no les entendemos. La reina del sur, la reina del tamal. La reina del tamoyo. La reina del tamal. Oye, ¿sabes qué se le siente a la masita? La reina del... ¿Qué cosa? Del tamal. Se le siente a la masita un... No entiendo. El toquecito de sal. El toquecito de sal, ¿verdad? Sí. Es que es qué una rico. Chulada. Una arrullo, chulada, güerita. La verdad es que ayuda es una belleza. Vamos a poner... ¿Me puedes este...? Sí, te ayudo. Vamos a poner este aquí. Sí. Vamos a poner... qué rico. Uy, es que queda más bárbaro, sabroso. Brother. ¿Me ayudas acá? Sí, nada más claro. Levantar. La costra esta... ¿Ponemos? La costra es muy rica, es muy sabrosa. Ah, es una chulada. ¿Qué es esto? La verdad es que es un gran bizcocho. Úsenlo para diferentes cosas. Pueden hacer pasteles, pueden hacer mousses con interior de este bizcochazo. Sinceramente es un regalo de mi parte para todos ustedes porque hay que compartir. Una vez un maestro me dijo, ¿quieres vivir para toda la vida? Enseña y comparte. Y tiene mucha razón. Pues luego no lo aplico. Ya a las 2 de la tarde. Ya a las 2 de la tarde no compartes sí, nada. ¿Pero qué nos has enseñado? ¡Qué bárbaro! Todo, José, gracias. No, de verdad. De verdad, por ser un pastelero, chocolatero, repostero. Muchas gracias. ¡El mejor del mundo! Muchas gracias, hombre. Maradona del dulce. No. Nada más nos gusta divertirnos. Y que ahora también hace... televisión en vivo. ¿Eh? ¿Qué hubo? Sí. Y yo creo que sí. Ay, no, y fregón. No. Por, no la podemos decir con CH, pero fregón. No, 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 no. O sea, es el discípulo del Chavo del 8. El discípulo del 8. Discípulo del Chavo. Sí, no podemos ir. Miren, nada más. ¿Cuántas capas va ahí? Chavalón. ¿Una, dos? Ahí van cuatro ya, ¿tres? ¿Eh? Cuatro. ¿Ya están los cuatro? Una, dos, tres, cuatro. Sí, ¿no? No, estoy engañando. Ahí hay tres. Todavía falta una. Te falta una. Aquí está, mira. Aquí todavía la tienes. Vámonos acá. Tranquilo, que no la pellizcamos. Acá cortamos de este ladero por aquí. Y nos vamos con el cuarto piso. No tenía ron esto, ¿no? No tenía ron. ¿Por qué está Toño así, risa y risa? Es que traía otro honguito de los que traía la jefa desde hace 2 días. El 3x1 de hongo no le gustó a la gente, pero a nosotros hay como. Uy, a la jefa como que le encantó. No, la gente no te creas tanto, pero a nosotros sí. Entonces, ahora sí, ya decoramos. Está bien, cariño, o sea, con el tapete, digo, del mundo. ¿Es importante que yo cuide este diseño, o sea, esta parte o no? De ser preferente, sí. Hay dos formas de decorar. Una, que se vean los laterales y otra, que se cubran con la misma crema. Entonces, lo podemos hacer así. Yo solamente es para tener un poquito más de control. Y ahorita lo vamos a alisar con la misma espátula. Ah, ok. Vale, ya lo vamos a tener aquí de este laredo. Y vamos a ir poniendo, ¿sabes? Ahí lo vamos a tener. Ahí está. Ahí queda. Hecho pues. Listo. Vamos a ver la recetuki. Esta recetuki, mi queridísima güerita, ¿me ayudas a leerla, por favor? Claro que sí. Ahí va a aparecer en pantalla lo que fue ocupando Joserra. Una taza de aceite de maíz, 4 huevos, una taza de azúcar mascabado, media taza de azúcar, una cucharada de extracto de vainilla, que como olía. Una chulada. 2 1/2 tazas de harina de trigo, 2 cucharadas de polvo para hornear, 1 cucharada de canela en polvo, 1/2 cucharada de bicarbonato de sodio, 1/2 cucharada de sal, que es increíble cómo se nota, y eso que es solo media, ¿eh? Es bien poquito, pero mira, le da un golpecito muy bueno. Un cuarto de cucharada de clavo de polvo, 1/4 también de cucharadita de nuez moscada, 500 gramos de zanahoria rallada, 1 taza de pasas para el betún. Que decías que si están un poquito secas, que le ponga tantito ron. Ron y quedan pero buenísimas. Ay, qué rico, 400 gramos de queso crema, 150 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar glass, 100 gramos de crema para batir, 2 cucharaditas de limón y un limón que lo vamos a ocupar para ralladura, José. Para ralladura, si es que se necesita. Si no tenemos un aroma fuerte ahí de zanahoria, pues le ponemos un limón. Así es muy bueno la decoración. Si lo quieren poner en la parte de abajo, yo les recomiendo que lo congelen durante 1 hora porque está muy alto el pastel.